¿Dónde estoy? ¿Una cárcel? Ah, claro. Me capturaron. No puedo perder tiempo aquí. ¿Quieres morir? ¿Eh? ¿En serio? ¿Me quemará? Gracias. Estaría perdido si no decías nada. En realidad creí que no había nadie aquí conmigo. ¿También te atraparon? Parece que no tenemos un buen día. Pero es perfecto. Sé que es raro preguntarte esto porque no te conozco. Pero busco a alguien. Tal vez la conozcas. Es del clan Uchiha. ¿Estás escuchando? No tengo por qué. No tiene nada que ver conmigo. ¡Ey, espera! ¡Nanashi! ¿Y qué? ¿Eres tú? ¡Estabas aquí! ¡Qué suerte! Me alegro de haberte encontrado. Bueno, primer objetivo cumplido. Ahora tenemos que escapar de aquí juntos. ¿Qué? ¿Crees que no podemos? No te preocupes, puedo romper la celda con mi jutsu. Si quieres irte, ve tú solo. ¿Ah? Soy un arma. Solo existo para pelear por el clan. Uso mi jutsu como me lo ordenan y destruyo al enemigo. No lloro. A mí no me afecta. No escapo. Soporto el dolor y muero. Espero en la celda hasta que recibo órdenes. No salgo, pase lo que pase. Esa es mi misión. Tengo que seguir órdenes. Si no. No. No tienes por qué vivir en este lugar triste y oscuro. No eres solo una herramienta para la guerra. Debes seguir tu propio camino. Yo. No puedo permitir que te hagan esto. Te sacaré de aquí. No sé cómo funciona esto, pero parece que los jutsu están bloqueados. Estuvo atrapada aquí todo este tiempo. ¡Lo romperé! ¿Qué pasa? No seas estúpido. Ríndete de una vez. ¡No es estúpido! Además, siempre se abrirá un camino mientras no te rindas. Mi papá lo sabe muy bien. Así es que llegó tan lejos. Y ahora yo. Llegué tan lejos. ¿Por qué no me retiré? ¡Basta! ¡Basta! Ya me rendí. Estoy lista para que todo quede. No te rindas a un destino que eligieron para ti. Decidir por tu cuenta, elegir lo que quieres. ¡Ese es tu propio destino! No perteneces aquí.
¿Por qué? ¿Por qué me ayudas? ¿Qué fue eso? ¡Vino de la celda! ¡No! ¡Ya se dieron cuenta! ¡Hay que escapar! ¿Rompieron el sello? ¿Quién lo habrá hecho? ¿Serán los Senju? ¿Buscarán a Nanashi? No dejen escapar a Nanashi. ¡Captúrenla como sea! Cuando salgamos de aquí, nadie te usará otra vez. Pero... No te preocupes. Te protegeré hasta que estemos a salvo. Nanashi, confía en mí. ¡Muévete! No está aquí. No dejen de buscar. No puede haber ido muy lejos. ¡Ahí! ¡No! ¡Eres ese chico de antes! ¡Ah! ¡Pagarás por esto! ¿Dónde está Nanashi? No lo sé. Escapamos en distintas direcciones, así que no tengo idea. Alguien vio que corrían juntos. No tiene sentido que trates de protegerla. Nos separamos en el camino. Aquí no está. No te servirá de nada ocultarla. Te dije que no sé dónde está. Eres valiente, muchacho. Pero no deberías meterte con los adultos. No te lo diría aunque lo supiera. Si lo hiciera, ella tendría una vida miserable otra vez. No es miserable. Su existencia nos dará la victoria. Pelear por el clan la convierte en una ninja de verdad. La tratan como si fuera un arma. Ni siquiera la ven como ninja. ¿Cómo sabes eso? Sin embargo, es el destino de los que nacen en esta era. Los que luchan como ninjas. Los que se convierten en armas. Esa relación fortalece más al clan. ¿Y por eso está bien arruinarle la vida a alguien? Así es la guerra. No permitiré que lo hagas. Nunca dejaré que la hagas. ¡Sufrir otra vez! Háganle daño. Con eso lograremos que confiese dónde está Nanashi y a qué clan pertenece. ¡Sí! ¡No lo mates! Lo único que puedo hacer es ganar tiempo para que ella escape. ¡Ascendan! ¡Hagámoslo! Está acostumbrado a pelear. No es un niño cualquiera. No bajen la guardia. ¡Ascendan! Logré llegar hasta aquí. Espero que haya escapado. Son golpes muy fuertes. Así que esta es la era de la guerra entre clanes. Espero que haya escapado.
ayudó por capricho. Que me salvara fue solo una coincidencia, eso es todo. Nada más ni nada menos. Así que debo escapar. No existe la gente buena en este mundo. ¿Por qué no te rindes de una vez? Sigo aquí. Eso creí. No te conozco desde hace mucho, pero veo que eres un ninja notable. Es hora de que te respete un poco y deje de contenerme. ¡Estilo de fuego! ¡Jutsu formación de Fénix! ¡Maldición! Llegó el final. Pero está bien mientras ella escape. ¿Amaterasu? ¿Nanashi? Lo sabía. ¿Por qué regresaste? ¡Pero tenías que haber escapado! No lo entiendo. Sigo sin entender por qué. Pero... sea una coincidencia o solo un capricho. Nadie me ayudó en mi vida hasta ahora. Y... Nanashi. ¿Sabes lo que pasará si te enfrentas a nosotros? El castigo por traición es muy severo. ¿Entiendes? Yo... ¡Cállense de una vez! Nanashi ya no te pertenece. Nadie le ordenó que haga nada. Decidió volver aquí por su cuenta. Y no fue para luchar con ustedes. Fue para elegir su propio camino. No te rindas a un destino que eligieron para ti. Además, siempre se abrirá un camino mientras no te rindas. Decidir por tu cuenta. Elegir lo que quieres. ¡Ese es tu propio destino! ¡Nanashi! Claro. Si decidir por mi cuenta y elegir es mi destino... la elección de luchar junto a ti también me corresponde. ¿Por qué me hacen sentir así las palabras de alguien que apenas conozco? Aún no lo entiendo. Pero de toda la gente que conocí, eres... tus palabras son diferentes. Lo sentí por algún motivo. Por eso... ahora pelearé por mi propio destino. ¡Nanashi! ¡La mano! ¡Sí! ¿Es el Yashihoku? Te di el chakra que reuní. ¿Todavía puedes pelear? Claro que puedo. Ganaremos esta pelea. ¿Tenemos que enfrentar a Nanashi? Será difícil, pero no podemos dejar que escape.
Esta es la última pelea. ¡Adelante! ¡No puede ser! ¡No esperaba el Yachikoko! Si usó el Yachikoko, quiere decir que es muy poderosa. ¡Nanashi! ¿Quién dijo que podías hacer eso? ¡Nadie! ¡Nanashi toma sus propias decisiones! ¡No necesita tu permiso! ¡Es libre de lo que quiera porque es tu hermana! ¡Nanashi ya no es un arma que puedas controlar! ¡Nanashi, ¿estás bien? Aún estoy bien. Estoy bien porque estás conmigo. ¡Amateamoslo! Vamos a golpearlos un poco más. ¡Listo! ¡Hagámoslo! ¡Estos niños insolentes! ¡No se confíen! ¡La libertad de Nanashi está frente a nosotros! ¡Por fin está frente a nosotros! ¡Está justo aquí! ¡No puedo perder! ¡Sería patético! ¡Te derrotaremos y abriremos el camino para Nanashi! ¡Eso haré! ¡Mejor retroceder! ¡Hagámoslo! ¡Qué demonios! ¡Vamos! ¡Presentan! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡Nanashi está! Me cuesta creer que esos chicos pudieron. Aquí deberíamos estar a salvo. No puedo creerlo. ¿En verdad escapamos? Sí. Ahora por fin... eres libre. ¿Libre? Es todo lo que puedo hacer. ¿Qué? ¿No me acompañarás? Disculpa, no puedo decirte por qué, pero es imposible que vaya contigo. Oh, ¿quién eres? No puedo contar mucho. Digamos que soy alguien que... quería verte libre. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso por alguien insignificante como yo? ¿Insignificante? No te veo así para nada. Para mí eres importante, eres... una amiga. Por eso quería salvarte. Aunque tuviera que arriesgar la vida. Parece que esa es el arma nueva. ¿Quién es? No le hables. Es peligroso. Parece que ni cambia de expresión cuando elimina a alguien. Seguro que los superiores usarán bien el arma. Creo que no tiene sentido decírtelo ahora. Pero para mí, tú eres tú. Eso jamás cambiará. Por eso... ¿qué pasa? Yo... estuve sola tanto tiempo.
siempre en lugares oscuros. Nadie me veía como una persona. Creía que nadie estaba de mi lado. Pero alguien vino a salvarme. Ni por casualidad, ni por capricho. Hubo alguien que me consideraba una amiga. Me alegra estar viva. Gracias por salvarme. Muchas gracias por liberarme. Sí. Ay, no. ¿Ya es la hora? Espera. ¿Qué? Odio decir esto, pero tenemos que despedirnos. Antes de que me vaya, quiero decirte algo. Escucha, ya no eres Nanashi. Hikari Uchiha. Ese es el nombre real que te dieron tus padres. Vive en un lugar nuevo, a la luz del sol. Quiero que sepas que el mundo ninja no solo es sufrimiento. Uzumaki. Escucha, aunque nos separemos, siempre seremos amigos. Nunca estarás sola. No lo olvides. Siempre estaré a tu lado. Boruto. Boruto. No. No te vayas. Boruto. ¡Que seas feliz! ¡Hikari Uchiha! ¡Boruto! Ya amaneció. Creo que tengo una misión para hoy. ¿A dónde vas? A la puerta de la aldea. No te atrases. Bien, me voy. ¡Hasta pronto! ¿Hace tiempo que no nos reuníamos así? Solo para ti, Konohamaru. Tú estuviste en otra misión todo este tiempo, ¿no?
Recibimos información sobre una organización clandestina. Hicimos una redada. ¿Organización clandestina? ¿Qué es lo que dijeron? Creo que se hacían llamar Cero. Parece que tenían muchos planes, pero pudimos derrotarlos muy rápido. Sasuke también nos ayudó. ¿Qué? ¿Mi papá también estuvo ahí? Sí, creo que dijo que volvería a casa pronto. ¡Genial! Bueno, miren cuánta felicidad. ¿Qué tiene de malo que me ponga contenta por ver a mi padre? Nada, es que por lo general no actúas así. ¿Y qué hay de ti? Seguro te pone contento ver a mi padre. Sí, me gustaría saber qué me enseñará después. Si trato de seguir sus pasos, creo que tendré que aprender a usar todos esos jutsu. Así que creo que lo próximo que le pediré que me enseñe es... ¿Qué? Solo pensaba que estás más alegre que de costumbre. ¿Tú también, Mitsuki? Tiene la voz más liviana. ¿Pasó algo? No, nada en especial. ¿Qué? ¿Dices que te alegraste sin motivo? Sí, para mí también es raro. Cuando desperté hoy, sentí una sensación cálida y agradable en el pecho. ¿Qué? No entiendo. No lo sé. ¡Konohamaru-sensei! ¡Boruto dice cosas raras! ¡Hey! La verdad es que ustedes se llevan muy bien. ¿Crees que nos parece llevarse bien? Bueno, basta de hablar. Es hora de empezar la misión. Ok, que sea rápido, así puedo ver a mi padre. ¿Boruto? ¿Mitsuki? ¡Hagamos esto! Claro. ¡Por supuesto! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Nada. Me pareció que el sol era más cálido que de costumbre. ¿En serio? Ok, vamos. Parece que será un día ajetreado. Thank you.
Me sumaré. ¿Ah? Estamos listos para la reunión. Hora de partir. ¿Qué? ¿Ya llegó el momento? ¿Qué lees? Un pergamino que encontré en la biblioteca. Habla de los sucesos poco conocidos de la era de la guerra entre clanes. ¿Y por qué lo lees? Bien, tiene algo muy interesante escrito al final. Así que me trajeron para que lo consultara. ¿Qué es esto? Dale un vistazo más tarde. No tengo idea de por qué lo mencionan aquí. ¿Qué? Este es un registro de una chica que escapó del yugo del clan Uchiha durante la era de la guerra entre clanes y vivió una vida desvinculada de todos ellos. Usaban a la chica como arma. Sin embargo, una noche de luna llena, tomó la decisión de escapar del clan. Asumió otro nombre y buscó una vida nueva. Cuando adquirió la libertad, no volvieron a usarla para la guerra. Tuvo una existencia modesta, disfrutaba el sol y vivía feliz. Entre árboles y césped, junto a la calma de los ríos y rodeada de otra gente, aceptó la normalidad. Casi nunca hablaba del pasado, pero no tenía reparo en contarles a todos un incidente en particular. Registramos una parte de la anécdota aquí. En los tiempos en que me usaban como arma, no tenía nada por lo que vivir como persona. Durante esta época, en la que me rodeaba la oscuridad eterna, de pronto apareció un ninja joven que me enseñó sobre el destino. Las palabras de aliento que me dijo me alumbran hasta hoy. No pude reencontrarme con él. Ni siquiera sé de dónde vino. Por eso, elijo creer que la alegría por haber decidido mi propio destino y mi gratitud por la felicidad le llegarán algún día. Transmitiré esas emociones a la luz del sol. Para que quizá un día le lleguen a mi amigo Boruto Uzumaki.